She comes to us not new to the social justice movement. She is a victim and an orphan of the armed conflict in Guatemala in the 1980s. So we thank you and welcome you very much, Nati. Tuve la oportunidad de estar en el evento sobre verdad y reconciliación en Vancouver y escuchando la historia de los hombres y mujeres que daban su testimonio sobre los golpes, sobre las violaciones sexuales, sobre el despojarles de su familia, también el hecho de separar a su familia con el ánimo de terminar a los pueblos indígenas. Y es lo mismo que está sucediendo en Guatemala. Y veo que hay mucha coincidencia de todos los sufrimientos que hemos pasado a los pueblos en Guatemala. Los pueblos mayas es la misma historia, solo que de diferente forma. And I join with Indigenous peoples of Canada to say that we Indigenous peoples in the world are many. And despite the great pain, Indigenous people are still alive and still resisting. As it was said in the inauguration of this process of truth and reconciliation, this is the beginning of a huge task. It is the beginning of truth, and reconciliation is yet to be built. Los pueblos indígenas se les ha despojado de su idioma, de su traje, de su identidad, porque hay toda una política de cambiar a las personas. Yo no sé qué tanto les molesta a los pueblos, a los otros pueblos o a los empresarios más que todo, ¿verdad? Porque son ellos quienes generan estas políticas de explotación. ¿Qué es lo que les molesta de los pueblos indígenas? Conozco indígenas de varios países y tenemos las mismas visiones con respecto a la vida. Porque nosotros no somos superiores a la naturaleza, sino somos parte de ella. Entonces, y yo creo que esa visión también nos ha hecho llevar a que protejamos de mejor manera la madre naturaleza. Yo creo que eso molesta y choca con el modelo económico, y por eso es que hay tantas violaciones y en la actualidad. No se reconoce el derecho de los pueblos indígenas. Y yo creo que son buenos procesos que se están iniciando para hablar sobre la verdad de lo que está pasando, no solo en Vancouver, en todo Canadá, en todo el mundo. Yo pues esperaría que este proceso de verdad y reconciliación que está llevando Canadá dé pasos hacia cambios que sean emancipadores, ¿verdad? Que transformen y que se empiece a escribir una nueva historia en Canadá.